Por el vino, donde hacemos del vino un culto. El enólogo Laureano Gómez, luego de estar al frente de importantes bodegas, está desarrollando su propio proyecto, una bodega garage en Colonia Las Rosas, Tunuyán, que lleva su nombre. Los invitamos a conocerlo. Después de trabajar algún par de décadas como enólogo, ya se habían cumplido estos ciclos y se venía indefectiblemente el emprendimiento propio, el emprendimiento familiar, que comienza en el garaje de la casa. Entonces, de ahí el nombre de la página, Bodega Garage. Y bueno, la verdad que es muy distinta el esfuerzo, la inversión que hay puesta en este proyecto. Es bastante genuino y limitado también. Entonces, el hecho de producir vinos de lo que creemos hoy día buena calidad tiene su propio gran esfuerzo, como digo, ¿no? Porque con una gran inversión extranjera es un tanto sencillo imponer una marca, un vino y un establecimiento. Pero haciéndolo de a poco y con lo que creemos que es lo que la gente está valorando hoy día, que es la calidad que finalmente encuentra en el producto que compra, creemos que ese es el logro y el objetivo que hemos perseguido desde el principio de la creación de este proyecto. Como decía, después de 20 años de trabajar en la industria, si hay algo que hemos aprendido, que lo más importante es la uva. Es por eso que estamos aquí en el Valle de Uco con esta bodeguita familiar en Tunuyán. Tunuyán es una de las tres localidades del Valle de Uco y las otras dos, Tupungato, es de donde producimos nuestro Pinot Noir y nuestro Merlot, y de San Carlos tenemos nuestro Malbec, con los cuales hacemos nuestras principalmente dos líneas de vino, la línea reserva y la línea gran reserva. It's a secret. It's the Klepcast. Si volvemos a los inicios de este proyecto, tengo que remontarme al viñedo que tenía mi padre, o cuando mi abuelo me enseñó a hacer vino y a podar cuando yo tenía 10 años. Pero debido a la situación económica de la vitivinicultura por los años 85, que era bastante complicada, imposible soportarse económicamente, bueno, yo salí a buscar trabajo como enólogo y comencé en Trapiche. La bodega Trapiche comenzamos como operario trabajando y descubando esas piletas importantes de 600.000 litros, de 1.000.000 de litros, eran descubes importantes en ese momento. Gracias a Trapiche y al emprendimiento y siempre la búsqueda de los mejores vinos, también fui agraciado con ser el enólogo encargado de, siempre bajo la supervisión del licenciado Ángel Mendoza, de la producción de los vinos lindos de Trapiche. Y eso me llevó también a poder viajar al exterior y tener el beneficio de dos cosechas al año, doble experiencia. Entonces, de alguna manera,
tal vez en esos momentos fue cuando encontré el interesantísimo Pinot Noir en la Borgoña, y ya cumplido los 10 años era un ciclo, y ya pasamos a ser la cabeza técnica de Salentein. Entonces, cuando Salentein todavía no existía, era solamente Jarilla y Piedra, como digo, en ese momento, y a la cabeza de un grande también de la industria argentina como es Carlos Pulenta. Tuve otra vez la suerte de haber sido elegido y convocado para el inicio de ese interesantísimo proyecto, por supuesto aquí en el Valle de Uco. Y como era aquí en el Valle de Uco, claro que dejaba con bastante sentimiento trapiche, donde me había realmente formado en forma interesante, pero Salentein era todo un desafío que creo que hoy día está mostrando esa inquietud del dueño holandés en establecerse en un lugar donde no existía nada, ¿no? Durante mi paso por Trapiche y por Salentein, también tengo que no dejar de mencionar el aprendizaje increíble de mi trabajo con Michel Roland. Yo tuve la suerte de estar en su bodega en Francia y de participar en la producción de los vinos de Trapiche y del cambio de la vitivinicultura argentina que este hombre implantó aquí, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo con mi proyecto en el año 2010 y al decidir elaborar una línea reserva, tuve casi 2 años de tiempo un tanto holgado para mi proyecto, y lo que me permitió trabajar en su laboratorio establecido acá en Mendoza, quien está a cargo la ingeniera Gabriela Celeste, una chica que conozco justamente desde Trapiche, desde el año 96, cuando ella fue a hacer su pasantía de egresada en Trapiche, y desde ahí comienza la relación de este trío entre Gabriela Celeste, Michel Roland y yo. Es increíble, pero la gente cree que no sabe, pero lo que ocurre es que no utiliza términos técnicos, pero sabe perfectamente cuando el vino le molesta, cuando el vino es agresivo, o por el contrario, cuando un vino es agradable, es amable y lo invita a tomar más. Entonces, esa es la persona, ese es el consumidor que nosotros debemos respetar mucho, porque es el consumidor que sencillamente le gusta el vino o no le gusta, y si no le gusta, tiene claro cuál es la marca para no comprarla de nuevo. Pero si le gusta, sencillamente va a otra vez intentar la compra de una botella. A cualquier visitante que le gustase venir a nuestra bodega, algo distinto que nosotros ofrecemos, y es el de darle, el de compartir nuestras experiencias de elaboración, de cultivo, de crianza, de los vinos. Entonces, no es solamente el hecho de venderle nuestro vino, nuestra marca, sino que la gente de alguna manera entienda el proceso, entienda algo de la industria y se lleve herramientas como para luego opinar y concretar con su criterio una degustación con cualquier vino de la industria, y que solo pueda llegar a una conclusión y saber sencillamente y poder evaluar sin tantas palabras técnicas si el vino le gusta o no le gusta, saber entender apenas sobre por qué un color u otro, por qué la maceración, por qué el cuerpo, por qué la extracción, por qué la estructura del vino, cuándo el vino se puede guardar, cuándo no. Entonces son pequeños comentarios que la gente aprecia cuando viene, y es lo que se puede llevar de una visita acá.